Ah, perro, estrenando foro, ¿eh? Me gustaría agradecerle al miembro del equipo Ultra Prime TF Facebook, Abejorrobí, por la creación de estos hermosos, suculentos y ricolinos diseños. Si quieren ver más diseños como este, les dejaré su Instagram en el primer comentario. Gracias, Abejorro, te quiero, te queremos. Y empecemos con Info Transformers. Espero Ironhide que tengas buenas noticias porque hoy tú serás el foco principal en figuras. Sin más que decir, empecemos. A través de iTunes podemos compartir para ti la vista previa de tres páginas de la nueva serie de cómics Transformers IDW número 4. En esta ocasión tenemos páginas de acción con Chromia, Windblade, Cyclonus y el nuevo personaje Geomodus. La historia continúa alrededor de la muerte anterior de un científico Autobot. Se espera que este se publique en abril. Gracias al artista Matt Frack, tenemos una cubierta exclusiva de la Comic-Con IDW Transformers número 6, Reader Austin. Matt Frank, que ha trabajado anteriormente en los primeros cómics de IDW Transformers, regresará con una nueva portada después de 6 años, con un increíble trabajo de equipo con el talentoso colorista Josh Pérez. Nos traen una cubierta exclusiva especial para Reader Austin Comic Con, que celebra la asistencia de la genial banda con el tema de Transformers de Cybertronic Spree. Reader Austin Comic Con se llevará a cabo el 14 y 15 de junio en Austin, Texas. Y los dejo con mi queridísimo y aliado Ironhide el Chingón. Muy bien, Ultra, feliz de estar otra vez en Info Transformers aquí, con figuras y más figuras. Así que vamos allá. Ahora, empezando con Studio Series, se reportó que la Wave 5 de Deluxes aparece en Colombia. Este sería Sideswipe, Barbecue, creo, o móvil de Segunda Guerra Mundial. Yo aprovecharía mucho a Sideswipe, ese lo recomiendo mucho. Barricade, si no tienen el de Dark of the Moon, Human Alliance, es bueno. Es como un Masterpiece, pero más simplificado. Y el Bombombil no lo tomé. No se los recomiendo. Está fea el Bombombil. Aprovechenlos, que ahí están en Colombia, que son buenos. Serían imágenes de los siguientes Studio Series, los cuales serían Drift de Edge of Extinction, el cual sería el modo helicóptero. Hightower, que forma parte de Devastator, uno de los brazos, y Dropkick, que este viene en su caja, nunca lo habíamos visto así. Las imágenes de Drift y Hightower se ven bien. Drift es una mejora, para mí, en mi opinión, mejor, ya que el Drift anterior tiene mucho parte de Kibble, mucha mochila, no me gusta eso. Este Drift se ve más liviano, menos complejo y más delgado, lo cual me gusta. Hightower se ve raro, Hightower es raro. Y esperemos ver más de Dropkick. Tenemos la vista previa de tres páginas de la nueva serie de cómics IDW, Transformers número 5. Los eventos posteriores al primer asesinato de Cybertron continúa, mientras avanza lentamente la historia, revela varias claves para los próximos eventos. Megatron está listo para hacer cambios en la sociedad de Cybertron, incluso si lo quieres o no. Se espera que el número 5 de este cómic se publique el 15 de mayo. Tenemos una portada variante exclusiva del cómic IDW número 5 con un estilo G1. El pasado 8 de mayo, la franquicia Transformers cumple 35 años tras el lanzamiento del primer cómic de Marvel. Así que felicidades, chicos. Han salido nuevas imágenes de Jetfire Commander Class. Así es. Si les pesaba comprar un líder en estos tiempos, van a tener que vender 5 riñones para este. Puesto que al ser una clase más alta, va a costar mucho más.
Y vaya que es grande, puesto que aquí tenemos una comparación con dos líderes. Uno es el Jetfire de Studio Series y otro es el Optimus Prime de Cybertron de War for Cybertron Siege. Que Jetfire es muy grande, al igual que en la serie de G1, aunque desapareció a media temporada. Y tiene espacio para un Titan Master, un Micro Master, para poner la cabina. Está muy grande, tanto en modo robot como en modo vehículo. Y se ve muy bueno. Ahora se reportó que la Wave 2 del Voyagers se ha visto en Reino Unido. Para los que tienen un familiar allá o viven ahí mismo, aprovechenos, puesto que está Starscream y Soundwave. Yo quiero Soundwave, la verdad. Así que aprovechenlos. Siguiendo con los avistamientos de War for Cybertron Siege, ahora se reportó que la Wave 2 de Voyagers ha estado en Malasia. Igual que en Reino Unido, aprovechenlos, son Starscream y Soundwave, y son muy buenas figuras. Ahora, para los que viven en Colombia, se ha visto que igual, la War for Cybertron Siege Wave 2 ha estado en Colombia, tanto Starscream como Soundwave y varios Micromasters. Así que aprovechenlos, que War for Cybertron Siege casi no hay en esta parte del mundo. Y no hay otra que tomarlos. Al parecer Soundwave y Starscream llegan a todo el mundo, puesto que ahora llegan a Filipinas, la Wave 2 de War for Cybertron Siege. Así que igual, como siempre les digo, aprovechenlos, son muy buenos. Starscream 2-3, Soundwave lo amo, y vayan por ellos. Con los avistamientos, el War for Cybertron Siege Leader Class Galaxy Optimus Prime se encontró en Canadá. Esta figura casi no la he visto en varias tiendas, me es muy difícil encontrarla, y está en Canadá, así que aprovechenlo. No he visto reviews de la figura, no sé cómo está, pero creo que es muy codiciada, así que aprovechenlo que está en Canadá. Salieron imágenes de Springer y Thundercracker de War for Cybertron Siege, al igual que en sus cajas. Springer está con sus tres modos, el modo robot, el modo helicóptero y el modo vehículo. Thundercracker es el mismo molde que Starscream en su modo de nave pirámide cybertroniana, bien raro. Están con sus cajas, se ven bien, se ven bonitos, se ven bien. Empezando con las Naughty figuras, tenemos imágenes en mano del Ectotron de Ghostbusters. Y se ve bien, a excepción de esa mochilota, puesto que toda la parte de arriba es una mochila, al igual que el Bombón de la Segunda Guerra Mundial. ¡Ay, Hasbro! Bueno, en accesorios trae a ese fantasma verde, emoco, no sé, yo no sé de la franquicia. Y su arma inspirada en las mismas películas, con la manguera para atrapar a los fantasmas y todo muy bonito. Es una figura que se ve bien. En detalle está bueno. Y puedes saber cuándo sale. Salió una imagen del siguiente prototipo de Generation Select. Este sería el Torlet. Generation 1 Second Snapdrop. No puedo decir mucho al ser el prototipo y solo tenemos una imagen. Podemos decir que tiene un blaster, tiene una espada. Y en detalle, se ve bueno, tanto en modo bestia como en modo robot, se ve bien. Se ha visto que el Camaro de Jaral Toys, este que representa a Bumblebee del 2007, se ha reportado que está en Texas, en varios Walmarts. Así que, para los que quieren un modo vehículo muy fiel y que no se transformen, esta es una buena opción. Ya que tiene todo el diseño del modo vehículo, al no transformarse, está muy bueno. Es como una estatuilla, solo que modo vehículo. Aprovechenlo. MMA ha sacado nuevas imágenes del siguiente prototipo, el cual sería Optimus Prime de IDW. Ya saben de esos cómics que sacan sobre Transformers. Este tiene la Matrix de liderazgo como accesorio. En detalle, nos falta ver la pintura para ver cómo queda. Por el momento se ve bien. Para los que les gusten esos cómics y quieren Optimus Prime, esta es una buena opción. Flame Toys ha sacado nuevas imágenes de su siguiente modelo, el cual es el 01SG. Este es un Optimus Prime bastante diferente.
ya que tiene colores como si fuera Nemesis Prime, pero a la vez no lo es. Y tiene un hacha, un blaster, un diseño de moldeado diferente. Yo nunca había visto uno así, pero para los que lo quieren, ahí está. Se ve buena, se ve buenas, se ve articulable. Y para quien le guste, ahí está. ¿Recuerdan que en Transformers 5 apareció una imagen de Starscream en la Segunda Guerra Mundial? Pues ahora Toy World hace una figura en base a ese Starscream. En la película apareció con partes de F-25, lo cual no tiene sentido. Pero Toy World aprovecha para poner la triple avioneta en el modo alternativo de Starscream. Y vaya que se ve muy bien. Yo no tenía fe en esta figura, pero ahora la neta se ve muy buena. Detalle de pintura está excelente, la verdad me gusta mucho este acabado metálico. Lo curioso es de que puedes cambiar la cabeza y ponerle una de Blitzwing. ¿Por qué? No sé, porque sí. Se ve muy bueno, aprovechenlo. Toy World, excelente. Regresando con Toy World, revelan ahora su siguiente figura, el cual sería Bombomville de la Segunda Guerra Mundial. Vaya, a estos tipos les encantan esos diseños, puesto que es una mejora increíble, increíble a lo que sacó Hasbro con Studio Series. El de Hasbro, todo el modo vehículo está en la parte de atrás, literal. Mientras que estos de Toy World hacen una transformación que neta es increíble. Tiene una piel muy buena, una pintura excelente, accesorios viene con su masa. No sé si viene con su blaster, pero vaya que es una mejora increíble y tienen que aprovecharlo. La verdad se ve muy muy bueno. Han sido nuevas imágenes de la siguiente estatua de Bombomville, el cual sería el Hasbro X3A. Este, al no transformarse, puede aprovechar para meter un detalle excelente. Y viene con varios accesorios, lo cual sería una cabeza con máscara y una cabeza normal. El brazo derecho con el blaster y unos normal. El brazo izquierdo con el sable y uno normal. Las puertas formando las alas y otras pegadas a la espalda. Los dedos están articulados, la mano. Y tiene varios ojos, los cuales serían uno triste, uno enojado y uno normal. Este se ve bien, parece una estatuilla. Yo prefiero las figuras transformables, pero para la gente que quiere realmente una figura que sea fiel a la película, estos son muy buenos. Fans Hobby revela su nueva figura, el cual es el MB-11A Black God Armor, God Bomber. Es una figura que está basada en una serie japonesa, G1 God Masters. Viene representada como un tipo Nemesis Prime, así yo lo veo. En accesorios tiene varios blasters, varias pistolas, creo que una espada. Se ve macizo. Viene con unas alas como si fuera el jet, una base para que lo puedas poner volando, ahí les vamos dejando las imágenes, y tiene detalle, bueno, yo no he visto la serie, ni siquiera sé nada de eso, así que para que sepa, ahí lo puede comparar, se ve bien. Siguiendo con esto de las estatuillas, ahora salió de parte de Prime One Studios, el Optimus Prime de la película de Bombomville. Y igual que otras estatuillas, el detalle es excelente. Este Optimus se basa en la escena de Cybertron. Se ve muy bien, tiene su blaster. Como se puede decir, accesorios añadidos. Viene el brazo de un Seeker, al igual que su cabeza. No sabemos quién es un Seeker así normal, cualquiera. Pero se ve muy bien, viene con una base. La cabeza tiene LEDs para que prendan los ojos. Y no, neta, son muy buenas estatuillas. Iron Factory reveló nuevas imágenes de su figura, el cual es el EX-43 Head Dead. Este es una representación del Megatron de Beast Wars, el Transmetallico 2, esa versión enorme del Megatron que se transforma en un tipo dragón metálico. Casi no he visto figuras de este diseño. Se ve bien, se ve muy articulado. El modo bestia se ve bien, igual que el modo robot. Aprovechenlo.
interesantes noticias de Ironhide. Y bueno, hasta aquí es todo el video de hoy. Si les ha gustado, recuerden dejar su amado y su querido y pedidísimo like. Activen la campanita para que no se pierda ninguna noticia de la franquicia Transformers. Síganos en nuestras redes sociales para divertirse con unos buenos memingos y momazos. Sin más que decir, un besazo, un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.